Deniz Can Aktaş nació el 28 de julio de 1993 en Estambul, Turquía. Actualmente tiene 27 años de edad. Su familia es originaria de İnebolu. Deniz tiene una hermana mayor llamada Birun Aktaş, quien es conductora de un programa de televisión para la cadena de Turquía TV8. Completó su educación en la Universidad de Piri Reis con título en Ingeniería de Gestión y Maquinaria de Barcos. Tiempo después ingresaría a un conservatorio donde tomaría clases de actuación, debutando en la televisión turca en el año 2015. Comenzó su carrera en el año 2015 con un papel en la serie de televisión Tatlı Küçük Yalancılar, en español Lindas y Pequeñas Mentirosas, donde dio vida al personaje de Seçkin. En el año 2016 al 2017 tuvo un papel en la serie de televisión Hayat Bazen Tatlıdır, en español La Vida es Dulce a Veces, donde trabajó junto a las actrices Birge Akalay, Sevda Ergenci y Simay Barlas. En el año 2017 tuvo un papel en la serie de televisión Nerdesin Birader, como Ali. Esta serie fue transmitida por el canal Fox Turquía. En el año 2018 se unió al elenco de la serie Ablu, The Yard o El Patio, serie de Star TV, actuando junto a Yeren Moray y Demet Evgar. Más tarde, la serie estuvo disponible para su transmisión en la plataforma de Netflix. En el año 2019 llegaría su primer protagónico, la serie de televisión Aşk Alatır o Gritos de Amor, donde trabajó junto a la actriz Hafsanur Sancaktuğ. En el año 2020, Deniz Can Aktaş regresó con un nuevo proyecto, la serie de televisión Menayerimi Ara o Llama a mi agente, donde da vida al personaje de Barış. En esta serie forma la pareja protagónica junto a la actriz Aksen Erolu. Esta serie actualmente se transmite por el canal Star TV. En el año 2019, mientras protagonizaba la serie de televisión Aşk Alatır, conoció a la actriz Hafsanur Sancaktuğ. Ambos se enamoraron e iniciaron una relación, teniendo una relación estable hasta el día de hoy. Deniz disfruta del ejercicio y del deporte, además una de sus cosas favoritas es viajar. Se considera una persona divertida y amable. En una entrevista dijo que su compañera Aksen Erolu es una persona muy especial e importante para él. Ya que ambos tienen muchas cosas en común, han fortalecido una gran amistad. Una de las grandes pasiones de Aksen es la pintura, así que ella misma hizo una pintura muy especial y se la regaló a Deniz. Deniz, en su cuenta de Instagram, cuenta con más de 1 millón de seguidores.